Bueno, cuando yo era chico, pasaba por todos estos sectores en bicicleta y siempre veía esa casa amarilla que tiene también un monolito, que es precisamente la casa donde vivió Sarmiento. Y yo me daba cuenta del entorno y bueno, después cuando ya fui creciendo, me fui haciendo más grande, fui conociendo más el sector de Pocuro y siempre me llamó la atención todo el entorno, toda esta naturaleza que existe y por sobre todo esta casa que estaba absolutamente abandonada y que tenía una historia tremenda, una historia fundamental. La casa de Pedro Aguirre Cerda y después posteriormente el internado, la granja, era un lugar que revestía un carácter histórico tremendo. Pero como decía recién, todo esto dentro de un marco, dentro de un entorno, con el Cerro Patagual ahí, donde están, por ejemplo, los petroglifos. En todo este sector, que es un sector pequeño, hay cuánta historia, hay cuánto patrimonio, hay cuántas cosas que deben ser rescatadas. Y que la verdad es que yo cuando asumí como alcalde encontraba que estaba muy, muy botado. Y eso me llamaba mucho la atención. En este puro sector nació un presidente, vivió uno de los presidentes más importantes de Argentina, que aparte de eso era un gran educador, que era Domingo Faustino Sarmiento, que generó el método que por más de 100 años en toda Latinoamérica sirvió para que la gente aprendiera a leer. Es decir, los latinoamericanos se crearon y aprendieron a leer con una persona que vivía ahí, en ese bodegón. Y por supuesto aquí, ¿cuántos niños se educaron? Lo que se señalaba recién, por ejemplo, aquí donde está esa cruz, se hace, por ejemplo, la procesión de la Virgen de las Nieves, que tiene que ver con el tema patrimonial, religioso, histórico, los petroglifos que hay ahí en el cerro. Todo este rincón, digamos, que se forma acá, realmente es maravilloso. Y, por supuesto, toda la arquitectura que existía y que existía aquí, donde era la casona, donde estaba la Escuela de la Granja y al interior la Casa de Pedro Aguirre Cerda. Todo esto estaba botado y yo decía que esto no podía ocurrir. Que Calle Larga en sí mismo no es una comuna muy conocida en Chile, más bien es bastante desconocida, y sin embargo las características, la historia que tiene este sector, sobre todo el sector de Pocuro, y este sector en particular es tremendamente grandioso. Aquí, aparte de eso, nació José Joaquín Aguirre, que es el presidente, o el, digamos, que es el padre de la salud pública en nuestro país. Entonces se escribió Adiós al 6 primera línea y todas esas cosas yo creo que formaron un marco sobre el cual empezamos a trabajar para tratar de recuperarlo y sobre todas las cosas para darle identidad a los callelarguinos, para que los callelarguinos y las callelarguinas se sintieran orgullosos y también por supuesto para que Calle Larga saliera más allá de los límites de la comuna propiamente tal, para que se hiciera conocida en todo el país. Y eso es lo que pretendimos desde el primer momento hacer en torno a lo que era la reconstrucción de esta casa y volver a llenar en este entorno de lo que significa y toda la historia que tiene. Bueno, cuesta imaginarse que acá nació un presidente de Chile, que por estos sectores, por este lugar, un niño, como cuántos otros niños de acá de Calle Larga, muchas veces jugó en estos árboles, en este patio, y aquí específicamente en este lugar nació. Pedro Aguirre Cerda no es cualquier presidente de Chile, es uno de los más connotados. A mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención su figura. Él cuando salió electo presidente lo hizo encabezando un bloque de centro izquierda, que era el Frente Popular, y que eran los frentes populares sobre los cuales se armaba todos estos frentes antifascistas, producto de todo lo que estaba sucediendo en Europa a través de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo me empecé a interiorizar sobre la imagen de este personaje que es Pedro Aguirre Cerda y cómo era querido por la gente. Pedro Aguirre Cerda se casó también con su prima, que también era de acá de Pocuro, que también era de Calle Larga, ¿ah? Misia Juanita Aguirre. Y bueno, nunca tuvieron hijos, pero la verdad es que cuando falleció Pedro Aguirre Cerda, la cantidad de gente que asistió a su funeral ha sido uno de los funerales más masivos en la historia de este país. Y eso habla un poco de cómo era su imagen y lo que proyectaba, cómo la gente lo quería. A Pedro Aguirre Cerda, que le decían Don Tinto. Y que aparte de eso, fue el gran forjador de lo que es la industrialización en este país. Todas las grandes empresas eléctricas, todas las grandes empresas petroleras, la ENAP, todo eso fueron precisamente a través de la creación de la Corporación de Fomento y Producción, de la Corfo. Y precisamente eso se mantuvo en el tiempo e industrializó Chile. Y eso lo hizo este niño que nació en este lugar, que se llamaba Pedro Aguirre Cerda. Y esto nos invita, y esto es lo que por lo menos a mí me sensibiliza, a soñar que por qué cualquier niño, por qué cualquier niña en este lugar que haya nacido en esta comuna, por qué no puede aspirar a los tronos más altos que tenga este país, ser presidente, ser el más grande de los artistas, ser el mejor en cualquier óptico, en cualquier cosa de la vida. Y eso nos deja de manifiesto un poco esto, es como lo que nos recuerda que desde acá, desde Calle Larga, pueden nacer niños que estén destinados a conducir los destinos de este país.
crecer el árbol dio su flor y cantó el ave en todo su esplendor, tu canción. Bueno, cuando empezamos a presentar este proyecto, esto había que hacerlo a través de un modelo de gestión, es decir, cómo se iba a mantener en el tiempo y qué es lo que iba a realizarse. Y bueno, empezamos haciéndolo a través de varios focus groups, le consultábamos a la misma gente, hicimos que la gente participara y decidieron. Existieron muchas alternativas. Existía, por ejemplo, la alternativa de volver a hacer que existiera un colegio, pero la que primó en definitiva fue la de transformar esto en un gran centro cultural. Un gran centro cultural que precisamente se llamara Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda. Y la verdad es que para mí esto es absolutamente importante porque por la visión que tengo yo un poco respecto de la cultura, de la democratización de la cultura, yo sé que todos los alcaldes, todas las alcaldesas hacen crecer a sus respectivas comunas en términos de infraestructura, en términos de alcantarillado, en términos de vivienda. Pero lo que se podía generar precisamente acá era eso, que podía ser un valor agregado, algo distintivo, algo que precisamente le diera la posibilidad a Calle Larga de resaltar y proyectarse hacia otros lugares. Y en ese sentido lo que queríamos y lo que queremos y lo que se está haciendo a través de la creación de este centro cultural realmente para mí en lo personal es muy importante. A veces siento que la gente en Calle Larga todavía no valora, no dimensiona la magnitud de lo que estamos realizando. Porque en el fondo lo que queremos acá es generar uno de los centros culturales más importantes de Chile. Pero no solo para que vengan las élites, para que participen las élites, sino que por sobre todo para que la gente humilde, la gente sencilla, la gente de nuestra comuna pueda tener acceso real a la cultura. Yo tengo una visión muy grande y esto es lo personal lo que a mí me motiva. Yo siempre me imagino, por ejemplo, un temporero que viene en su bicicleta y que trae a su niñita a hacer, por ejemplo, ballet. Es decir, que la hija del temporero tenga las mismas posibilidades que se tienen en los sectores más acomodados de este país. Y eso es lo que estamos haciendo con este tremendo proyecto, que es democratizar la cultura, que la cultura llegue a todos los sectores, sobre todo a la gente de mi comuna y sobre todo a los sectores más sencillos, a los sectores más humildes, digamos. Dueño de mi actitud y mi gesto, cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como un niño enfermo. Bueno, la importancia también de este centro cultural es no solo rescatar las tradiciones o la cultura propiamente tal, sino que también recoger los nuevos desafíos, las nuevas tecnologías y las nuevas fases del conocimiento. Y en ese sentido es muy importante precisamente lo que hemos tratado de desarrollar o colaborar precisamente en transformar este, dentro de lo que está asociado a la Casa Pedro Aguirre Cerda, en un centro astronómico. Y esto es muy importante, esto se ha generado bajo el eslogan de que nosotros no queremos que los niños, que las niñas sigan mirando al suelo, sino que miren al cielo. Y la verdad es que ha despertado mucha inquietud y ha hecho, por ejemplo, que niños que antes no les interesaba el estudio, hoy día se meten en la tecnología, se meten en la ciencia, y por lo tanto, de una u otra manera, se recoge lo que fue el legado del presidente Pedro Aguirre Cerda, que era gobernar es educar, pero, insisto, no solo sobre lo que aconteció o lo que sucede, sino que también cómo esa educación se proyecta hacia el futuro. Y eso es lo que queremos para Calle Larga, proyectarla hacia el futuro. Y eso también lo estamos desarrollando precisamente a través de proyectos que van a estar precisamente asociados a este centro astronómico. En el futuro aspiramos, por ejemplo, a generar un planetario. Estamos viendo la posibilidad de generar un proyecto de manera tal que sea todo un circuito patrimonial, turístico, cultural, histórico, pero también donde se recojan estos nuevos desafíos que son los desafíos del futuro. Tuve una pena buena y a unos labios de ella vuela en el contorno de los sueños que me quedan como los pájaros de un cielo en acuarela. Vuela y en la ventana el brazo apoya la cabeza. Bueno, lo que yo siempre he creído que lo que dignifica, lo que le da sentido a estas cosas que nosotros hacemos, al servicio público, a esto en general, es la capacidad de soñar grandes cosas y hacer que esos sueños se hagan realidad, conformar, tratar de motivar a la gente para que se involucre en este sueño. Lo que hizo Pedro Aguirre Cerda fue eso. En algún momento de la historia también él soñó y se propuso ciertos desafíos.
Él soñaba para Chile gobernar de la mano con la educación. Él decía, gobernar es educar. Esto que está tan contingente hoy día y que debería ser siempre contingente. Gobernar siempre debe ser educar, educar a la gente, llegar a todos los sectores. Bueno, nosotros lo que pretendemos es un poco tomar ese guante que un día nos delegó precisamente este niño Calle Larguino y tratar de hacer precisamente que la comuna de Calle Larga se caracterice por los temas que están vinculados a la cultura, a la educación y por sobre todo para que esta cultura y educación llegue a todos. Ese es nuestro sueño. Queremos que de aquí a unos 30, unos 40 años más, Calle Larga, Pocuro y esta casa sea todo un foco desde donde se desarrolle la cultura. Un núcleo cultural en el Valle de la Aconcagua y, por qué no decirlo, también en el país. Y este trabajo que se está desarrollando precisamente ahora es lo que se proyecta en ese sentido hacia el futuro. Soñamos un futuro mejor para la gente de Calle Larga, para los niños y para las niñas, para que el día de mañana, cuando miren hacia atrás, se recuerden a través de estas imágenes que esto no salió gratis, que esto no vino desde el cielo, que es producto de un grupo de hombres y mujeres que soñaron con algo y ese sueño lo llevaron a la práctica e hicieron que hoy día y el día de mañana tengamos un gran centro cultural donde ellos puedan disfrutar y, por sobre todas las cosas, tener acceso a la cultura.